Bueno, pues evidentemente, y como ya se ha dicho, la competencia de juego corresponde al Gobierno de Cantabria. El Gobierno de Cantabria ha modificado en dos ocasiones esa ley y la última vez que se ha modificado ha sido pues, y ahora mismo todavía tenemos en este ayuntamiento dos urgencias que están amparadas en la legalidad. En donde este ayuntamiento encima de la mesa tiene que otorgar una licencia y en donde no se puede en este momento hacer nada para no otorgarla, pero no es el último paso, porque para que puedan abrir después de esa licencia municipal tienen que tener la última autorización del Gobierno de Cantabria con un número de registro. Eso es lo actual, eso es como está en este momento. Y aquí en este pleno, a día de hoy ya hemos hecho una reunión que le han comentado con los grupos políticos del Comité de Expertos y hoy estamos aprobando una moción. Una moción en la que nos ponemos deberes nosotros en el Ayuntamiento, en el que ponemos deberes, y entre comillas, y la expresión, al Gobierno de Cantabria, que tiene las competencias, y en donde ponemos deberes también, vuelvo a la permitir de la expresión, al Gobierno de España, para que haga una ley integral de prevención de la ludopatía. Con lo cual, todos unidos vamos a trabajar para que no haya más carteles de apuestas, para que esos carteles se cumplan. Pero también hemos dicho que vamos a trabajar según la legalidad vigente y también les digo que cada uno tiene su fuerza. El ayuntamiento es el que menos fuerza tiene para trabajar con ello, pero no vamos a dejar de luchar con esa fuerza que tenemos. Y ante esa pregunta tan concreta, la solución se la ha dado el señor Cedric. Y si es posible legalmente, es una de las cosas que se están estudiando. Pero la respuesta definitiva, para no hacer malas ilusiones a los vecinos, tendrá que darse cuando tengamos la documentación necesaria y la respuesta final. Y me consta que continuamente, diariamente, se está trabajando en ello desde los servicios de urbanismo y además me consta que en este momento, según ha dicho el señor Ferretti, están trabajando en ello. Con lo cual, no nos resignamos a no hacer nada, queremos cumplir todos y cada uno de esos, pero hay tres administraciones que vamos a trabajar juntas y unidas, pero que cada una tiene su fuerza, su responsabilidad y sus competencias. Y eso sí que hay que dejarlo encima de la mesa. Y ahora mismo, aquí en el ayuntamiento, en la casa, hay dos licencias encima de las mesas. Pero que es que cuando salgan de aquí, ojalá no salgan, cuando salgan de aquí, todavía el Gobierno de Cantabria tiene que darles la autorización. Y eso también es bueno que lo conozcamos todos. Con lo cual, cada uno tiene su responsabilidad y sus competencias. Todos unidos trabajaremos para que todos esos carteles se cumplan y los primeros nosotros, pero estudiando las cosas y viendo qué armas legales tenemos y qué resquicios legales también tenemos, porque también vamos a bajar al último resquicio que podamos tener, a la última interpretación, al último detalle, pero con el objetivo sí, claro, de que se cumpla. Y lo hemos hecho en el Comité de Expertos, y lo hemos hecho cuando hemos ido a hablar con los vecinos, y lo hacemos hoy en el Pleno, y lo hacemos con todos los grupos políticos, de acuerdo, qué bien, pero poniendo deberes a tres administraciones, la nuestra la primera.